Mochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un maquillaje inspirado en Alina, así que espero que sea de su agrado. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún videito. No se olviden activar su campanita y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y de esa manera pues ustedes no se lo van a perder. Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este tutorial. Chicas, para este maquillaje voy a estar utilizando la paleta de Lancy. Está de aquí, les voy a estar dejando en la cajita de información el indirecto de su página. Bueno, entonces voy a estar tomando esta sombra de aquí. Voy a estar utilizando un poquito de corrector para colocarlo aquí para que las sombras pigmenten y también nos duren más. Ahorita les enseño, estoy utilizando el corrector de MAC. Así que listo, niñas. Pues ahí ya todo difuminadito y bonito. Utilicé este de aquí, de MAC. Bueno, voy a estar colocándolo así, niñas, la sombra. Y voy a tratar de difuminar hacia arriba, o sea, en forma de una bolita, pero traten de ahí de difuminar hacia arriba, bonito. De esta manera. Ahí ustedes le van aumentando pues la cantidad que ustedes deseen. Toda esta parte. Todita, todita. La brocha que estoy utilizando es la de Coastal Essence. Ok, chicas. Ya cuando vean, quimochitas, que ya está más o menos todo. Ya lo difumino por última vez todito. Todo, todo. Se agarran una brocha que esté limpia. Y ahora vamos a difuminar aquí, dejándolo que pues no llega a tener ningún final. Así que aquí también lo difuminan súper bien. Voy a estar utilizando esta sombra oscura marrón. Vienen con su sombra de profundidad y nomás ya se ponen a difuminar todo esto. Todo, todo, todo. Ahí ya ustedes ven qué tanto pues le van a poner. Yo voy a tratar de hacerlo un poquito más fuertecito de que la otra sombra de transición y siempre viniendo hacia acá abajo. Listo. Ahí lo voy a dejar. Ok, niñas, ya cuando hemos colocado todo esto muy bien, súper bien. En ambos lados, ahora voy a estar limpiando para hacernos pues el corte todo bonito. Bueno, chicas, entonces voy a estar colocando, bueno, colocando, limpiando aquí toda esta parte y también un poquitín nomás de lo que es aquí, porque con el corrector viene en forma de una bolita, así que no quiero hacerlo muy grande. Listo. Bueno, más o menos cuando ya lo tengan pues así. Ahora sí vamos a agarrar pues nuestro corrector. Bueno, chicas, voy a estar utilizando ahora pues un corrector. Este de aquí es el de Cezanne. Bueno, entonces voy a estar cogiendo mi brochita esta de hacer el corte, la de Kimose. Y vamos a estar viniendo de aquí, niñas, haciendo nuestro corte como aquí, como una bolita. Una bolita. Y así, como pueden ver. Ahora, pues vamos a tratar de mejorarla. Y difuminarla también. Voy a tomar esta sombra mate. Bueno, chicas, ahora voy a estar sellando todo lo que es el corrector con una sombra clarita. No importa que se salgan de aquí, de la parte, o sea, el marrón. La cosa es que sellen todo bien. Listo, niños. Bueno, chicas, entonces aquí lo que voy a hacer es estar haciendo mi delineado.
No vamos a rellenar, simplemente vamos a hacer un delineado para que guiarnos para cuando vamos a poner el glitter. Entonces voy a agarrarlo así y lo voy a unir. Bueno, ahí ya quedaría así. Ahora voy a rellenar toda esta parte donde aquí en estos dos de glitter. Ya me hice este ojo, ahora vamos a hacer este. Cogen su pegamento de pestaña y vamos a estar rellenando todo este espacio. De esta manera. Voy a poner otro poco. Listo. Ok. Y ahí quedamos. Chica, voy a estar utilizando el glitter de BH Cosméticos. Bueno, ahora con una brochita, bueno, agarré estas brochitas que son de silicona, es mucho mejor colocar el glitter a que sea con brocha. Ya ven que con la brocha se cae, pero un montón, ¿no? Con este no tanto. Ok. Ahí le van pegando todo, rellenando. De este lado. Bueno, ya cuando terminan, ahora sí con un cepillito voy a, estos que son para las cejas, voy a estar quitando lo que pues sobra para que no se quede ahí medio pegado y luego se salga. Bueno, niñas, entonces aquí ya delineé la parte de aquí encima. Ahora me faltó este lado de aquí. Listo, como ven que me pasé un poco, no se preocupen. Agarra una toallita desmaquillante y lo que vamos a hacer es limpiar aquí para que quede un acabado bonito. Listo, y ya quedó así. Chicas, voy a estar utilizando las pestañas, las Kimolash, pero estas de aquí son las natural, así que ya tiene unas pestañas súper finitas en este maquillaje, así que iba a ponerme otras, pero me acordé que tenía unas y parecidas a la que lleva ella y dije, me lo voy a poner. Y bueno, pues ahí le colocamos súper bien nuestras arañotas, pero bien naturales. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo ven? Sí quedó bien con las pestañas, creo yo. Voy a estar hidratando mi rostro con esta crema Nivea. Así que bueno, ya terminamos con este look. Está súper bonito, realmente sí me gustó. ¿Ustedes qué opinan? A mí este maquillaje me súper encantó. Se ve súper bonito. Bueno, niñas, se lo difuminan todo. La crema. Luego vamos a poner nuestro primer para que los poros se tapen y así nos dure el maquillaje. Se ponen un poco de su primer también y lo difuminan todito. Bueno, voy a estar utilizando un poquito de base. Ahora aquí, por aquí. La base que estoy utilizando es esta de aquí. Así que lo difuminamos bien también por aquí. Estaba utilizando el corrector de Outsuo. Este es el número 02. Que ya se me acaba, que se me acaba. Y no quiero que se me acabe. Ok, y aquí también encima, a los alrededores y listo.
Ahí poco a poco vamos a estar difuminando todo este corrector para luego sellar con polvo. Y aquí en la frente ya, con lo que sobra. La nariz. A los costados difuminen bien por si a veces se acumula corrector o base. Bueno, niños, entonces vamos a estar sellando todo lo que es el corrector aquí con polvo suelto y a los lados de la nariz también. Así que nos empanizamos todo por aquí y listo. Bueno, ahí ya quedamos. Ahora voy a hacer la parte de abajo del ojo. Ok, chicas, entonces aquí voy a estar colocando lo que es la sombra de transición de aquí encima y difuminamos. Listo, ahora una vez que ya lo tengan súper difuminado, vamos a colocar la sombra, la de profundidad que pusimos encima. Bueno, vamos a usar los mismos colores, así que aquí vamos a colocar la sombra pues oscura bien aquí. Ok, de ahí ya le vuelven a difuminar con la otra brochita y listo, niñas. Ahora me voy a poner máscara, las pestañas de aquí y voy a quitarme el polvo y regreso. Ok, niñas, me he puesto un poquito de delineador crema o blanco en la línea del agua y me pasé máscara, listo. Bueno, eso es todo. Ahora sí vamos a hacernos, vamos a contornearnos aquí. Repasan bien esta zona, justamente aquí, para que si su contorno se haga pues un poquito más profundo. Y aquí ya pues lo sacan un poco, pero siempre concentrándonos aquí. Y claro, nuestra carita de pescadito no nos puede faltar. Y aquí para nuestra papadota. Listo, niñas. Aquí en la... aquí un poquito en la frente, pero pues ya eso sería todo. Voy a estar poniendo un poquito de iluminador. Este de aquí es el de rubor. Este de aquí es el de Focayure, el número... ay, se me cayó la brocha, el número 03. Yo ansiosa ya por colocar lo que es el iluminador para brillar. Se pone un ruborcito. Creo que me he hecho mucho volado. Voy a quitarlo ahorita. Si se pasa mucho en unos lados, pues agarran una brocha limpia y la difuminan y que sea pues gordita, súper gordita. Bueno, chicas, voy a estar colocando lo que es el iluminador en esta zona y aquí uno blanquito. Así que nomás pues ya le colocan todo el tanto que ustedes quieran. Y ahí terminamos con los ojos. La paletita de Ukambe, este de aquí que me encanta, como ven, ya le hice un hueco, pero es súper pigmentada y está muy bonita. Bueno, chicas, ya utilicé este labial que es de Otsuo, que me gusta su color, es un rojito súper oscurito. Bueno, entonces voy a estar colocando iluminador en estas partes de aquí que me encanta. La nariz se queda súper bonita. Luego vamos a colocar aquí un poquito de iluminador. Bueno, un poquito no, échense mucho para que se note. Voy a colocar aquí un poco. Aquí. Y bueno, esos lugares, niñas. Y aquí. Un poquitín. El labial que estoy utilizando es este de aquí de Otsuo, que es el número 22, que ahí puedan ver, 22, BL o LB, no sé. Bueno, kimochitas, kimochitos, espero que este maquillaje haya sido de su agrado. Si les gustó, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. No se olviden activar su campanita para que así YouTube les avise cada que yo suba un video y el próximo video, que será mañana, ustedes no se lo pierdan. Bueno, cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto y nos vemos mañana.